Vamos, caballeros. El 22 de diciembre de 1958, en la frontera dominico-haitiana, entre Jimaní y Malpaz, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, acompañado de su hermano negro, firmó con el dictador haitiano François Duvalier un acuerdo para protegerse mutuamente. El acuerdo establecía, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de uno de ellos, ni que los exiliados políticos realizaran propaganda sistemática incitando al empleo de la violencia contra cada uno de sus estados. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.